Esto es algo parecido a la burundanga. Tranquila. Sabes que estás cometiendo un grave error, ¿no? Por esto vas a terminar 20 años en prisión. Por engañar, drogar y privar de la libertad a un funcionario público. Veo muchos informes sobre la secta. Pero estos no están en orden. Yo lo voy a ordenar. Mirá, primero arrancamos con esa pecadora que hacía videos sobre nosotros. Una pecadora. Ya lo dijo el Padre, y lo digo yo. Nadie puede bañarse dos veces en la misma sangre. Cada hereje tendrá su bautismo. Y luego, cuando yo ya no esté, mi rebaño seguirá bautizando en mi nombre. Mi profecía es mi enseñanza. Vayan y purifiquen en mi nombre. Soy Andros, hijo mayor de Sangreus. Quizá pronto ya no esté, pero deben obedecer mis órdenes. Y mi orden es matar. La liturgia. Eso quiero. Hay plata en el mueble negro de mi habitación. ¡Por favor! El voto canónico es una promesa de Dios para obtener la salvación. Nosotros somos refaitas y prometemos tres cosas: purificación, obediencia y sacrificio. ¿Y nosotros qué tenemos que ver con esa religión? ¿Cómo que tiene que ver? Vos, Oriana, sos la activista atea más perjudicial para el padre Sangreus. ¿Quién es Sangreus? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Vos distorsionás la realidad de la palabra. Estás en contra de la religión verdadera. No sé nada de qué estás hablando. El aborto, la negación de Dios y la homosexualidad son la ponzoña de tus labios que envenena los oídos de los hijos de Sangreus. ¿No crees que la palabra de Dios es el ladrillo de un mundo mejor? Hago lo que creo, Juárez. Te ataco cualquier religión. Diana, sos una apóstata. Por favor, dejen de golpearme. Por favor, hablemos como personas civilizadas. ¡Déjenla! Sí, creo que sí, pero puedo arrepentirme, por favor. Reconozco que me equivoqué.
Ah, sí. Caterina se enteró que una psicóloga forense que vos conocés estaba metiendo la nariz en nuestras cosas. Hamza, volvamos a las preguntas de rigor. A ver si me contestas alguna. ¿Fuiste inducido o voluntario a formar parte de la secta de San Luis? ¿Pasaste por muchas pruebas para que te acepten? ¿Te enseñaron conocimientos especiales? ¿Formaste parte de la élite de Andros y Caterina o fuiste un miembro más? A ver, doctora, no sé cuántas veces me hizo las mismas preguntas. Siempre le digo lo mismo. No estoy obligado a contestarle. Pero me escuchas y te quedas. Y por algo será. ¿Por algo será? ¿Porque mataste chicos? A ver, doctora. Dejemos todo ahí. Se terminó la sesión. Soy yo, Lazarte. Quiero hablar con vos. Otra vez vos, Luciana. Ya te corté 40 veces. Me tenés cansado. Ya te estoy bloqueando. Sí tenés que hablar conmigo. Están pasando cosas y las autoridades no se están dando cuenta y podemos ayudar. No me interesa. No me interesa ni lo que diga el ministro, ni lo que diga la fiscalía, ni lo que digas vos, ni los investigadores. No me interesa absolutamente nada. Deberías ver los noticieros o leer los diarios. Pensarías lo mismo que yo. No. A ver, yo estoy tratando de hacer algo bueno, una nueva vida. Estoy acondicionando un local, me estoy drogando, estoy leyendo la Biblia. Basta, no me jodan más. La secta de Sangreus acaba de cometer otro crimen. No, y además no existe más la secta. Andrew lo maté yo mismo. Estoy tratando a Hamza hace más de un año. Y te puedo asegurar que la secta está activa. Te pido, por favor, que vengas a verme. Ok. No, Vic. No. La verdad que odio este lugar. Lo detesto. Lo lamento mucho. Hay mucha gente que agradece mi trabajo. Acá trabajaba tu querido Alfredo. Solo que él murió y yo no. ¿Cómo estás de tu enfermedad de riñón? ¿Te estás tratando? No. 24 horas con frío. Después tengo fiebre. Y después me drogo. A ver, ¿cómo es el tema este? ¿Cómo que Hamza está libre y no está preso y no está hemipléjico? Vas a tener que tomar mucha sopa para romperle el cuello a Hamza. Mira, acá tenés fotos de los últimos asesinatos a 3 youtubers, a líderes mediáticos de asociaciones antirreligiosas y de liberación femenina, etc. Puedes seguir las pistas. Hay iniciales, hay símbolos.
elementos de los rituales de la secta del patriarca. Calculo que esto se lo acercaste a la policía. No, me las voy a arreglar yo sola. No quiero involucrar a nadie del gobierno ni del ministerio. ¿Qué, vas por el oro? Mirá que la última persona que conocí que quiso hacer eso ahora está enterrada. Con el premio en un cajón. Antes de psiquiatra soy forense. Y ya investigaciones de la ciudad me cagó la última investigación. Voy a escribir un libro. De hecho, lo estoy escribiendo. Y me voy a llevar todos los laureles. ¿Me avergüenza decir esto? No. Muy loable. Si la secta llega a ser la mitad de lo peligrosa que era, ya debe estar sabiendo que vos estás por escribir un libro de ellos. Yo te aseguro que si te encuentran, no llegás al final del camino. Voy a reunir más información antes de mandarlo a las autoridades. Y vos me podés ayudar con eso. Yo estoy tratando de hacer un negocio. Y soy un falopero. No sé qué querés que te ayude. Necesito que contactes a Hamza. Vas a convencerlo que te ayude. Yo no pude hacerlo. Yo no pude mucho. Están matando gente, Lazarte. Y van a hacer lo mismo que antes. Necesito que hagas algo. Sé que vos no querés que la secta prospere. Es verdad. Bueno, dale a Hamza mi dirección. Si nos queda otra. La verdad que me causa gracia. Cada vez que me quiero pegar un tiro aparece esta gente. Y por algo me da ganas de seguir vivo. Creo que verlos morir en mis manos. Quise ayudarte con ese dolor y lo sabes. La que perdió también fue la que armaba torneos de artes marciales y adoctrinaba a los pibes contra toda la religión. La campeona, le dicen. La conocés, ¿no? Cerrado. Tan cerrado como tu cerebro.
no es prudente, muere. ¿Qué es? ¿Están locos? Obviamente estamos locos. Estamos todos locos. Locos de amor por Dios. Basta de control mental de la iglesia, las religiones y las sectas. Dios no existe. Abraza la ciencia y entendé tu mundo. Vení a nuestras reuniones. Igual que la iglesia católica, los refaítas son una secta de psicópatas. El psicópata líder de esta secta está muerto, pero aún hay jóvenes que están siendo manipulados por sus enseñanzas. El Mesías todavía no nació. Y yo soy la nueva coalición. Y yo soy la nueva voz del sembradío. La secta no está muerta. Y nosotros no somos psicópatas. Según las escrituras, yo no las vi, pero tengo fe. Sangredus mandó a buscar a un artista, alguien que tuviera arte y visión del futuro, para terminar con toda esta locura. No, vos a nosotros no. Nosotros a vos mucho. Ah, sí. Seguramente debe ser por el libro. Exacto. ¿Le gustó o le gustó? Me encantó el libro, Rosa. Rubén, bueno, igual ya nos conocemos, claramente. Sí. Bueno, contame en qué te puedo ayudar a vos a... Mira, yo creo que vos sos como un estilo Parravicini. ¿Sí? Y... sos como muy espiritual, pintando, por lo que veo. Bueno, eso depende de la gente que lo crea o no. Hay gente que lo cree, hay gente que no lo cree. Eso depende. ¿Vos sos media mística para psicóloga? No, soy la segunda esclava de Sangredus. Refaíta. Los escuché en las noticias todo el tiempo. Todo el tiempo hablan en las noticias de ese tal Sangredus. Oh. Ustedes están todos locos. Hasta el rey está loco en primavera. ¿Cómo me andas buscando? Mira, tranquilízate. Y tratá de no hablarme en ese tono. Te digo, la concha de tu madre. La última vez que nos encontramos, te tendría que haber matado. Y yo también te tendría que haber matado a vos. ¿Raza? ¿Qué onda? Nada. Tranquila. ¿Para qué me estás buscando? La psicóloga me dijo que me ibas a ayudar para acabar con la secta. ¿Qué sé? La secta era Andros, y Andros lo mataste vos. Y sin Andros no hay secta. La secta volvió, y está en manos de una mujer que estaba antes, que le dicen la gitana. Caterina, esa mujer es peor que una víbora. No
Se está matando a lesbianas, feministas, gente, mujeres que están en contra de la secta, de la evangelización, todo lo que tenga que ver con la religión. Es Caterina. No es su verdadero nombre. Vos sabés que cuando entrabas a la secta, no solamente te chupaban el alma, te lavaban el cerebro. ¿O vos te pensás que yo soy Hamza? Antes era otro hombre. Se nota que no superaste el trauma. Lo mismo me dijo la doctora. Por eso me pidió que te ayude. Para poder redimirme y descansar en paz. Lo dudo. Vamos. ¿Por qué me pincharon? Las piernas. Tranquilo, Rubén. No pasa nada, es solamente un chichón. ¿Dónde está la otra tipa? ¿Dónde está? ¿Qué me van a hacer? ¿Me van a secuestrar? ¿Me van a torturar? ¿Qué me van a hacer? Vos sos medio psíquico, ¿no? ¿Todavía no sabés por qué estás acá? Encima te haces el tonto. Eso es todo verso, nena. Lo hice para ganar guita. ¿Entendés que la gente es crédula? ¿Entendés esa palabra? La gente es crédula cuando hay hambre. La gente cree en lo que venga. ¿Vos pensás que todo esto es una mentira tuya, entonces? Más vale, ustedes se creen esas pelotudeces. Así están. ¿Y vos no pensás que tenés poderes extrasensoriales en vos? No hay más nada que ganar dinero. Soy un pintor de mierda, un escritor de mierda. Que lo único que hizo fue hacer eso de la lectura de dibujos. Déjenme ir, por favor. ¿No tenés miedo? ¿Miedo a qué? Ya me secuestraron. Miedo a Dios. ¿Dios? Yo no creo en Dios. Ah, no me gustan esas palabras, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? Vas a tener que pensar en todas esas cosas que dijiste. ¿Qué querés de mí? Vos todavía no... Claro, obviamente. Desconocés de tu talento, ¿no? Vos no te haces cargo de lo que sos. Pero no te preocupes. Ahora vamos a predicar la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a crear nuevos evangelios. Esto deberías leerlo vos. No necesito leerlo. Alguien ingresó al domicilio del exsecretario del exconvicto, Guillermo Rachel, y lo mató. Al igual que su socio, Pablo Dexler. Otro delincuente. Se presume que ambos estaban metidos en el tráfico de mujeres. Buenas tardes, señor. ¿Qué haces acá, pedazo de garca? ¿En mi casa, encima? Habíamos quedado que si testificaba, vos zafabas. ¿Y acá estás? ¿Qué mierda haces acá? Escuchalo. Vengo acá a buscar un violín como vos, hijo de puta. ¿Ah, sí? Sí. Vení a buscarme. ¡No! Bueno, lo vamos a hacer rápido esto. Si me hubiera enterado que vos traficabas con mujeres antes, era boleta, ¿me escuchás lo que te digo? Ahora estamos buscando a los que quedaron de la secta. ¿En qué me podés ayudar? ¿Sos sordo? Haz contestar, dale.
Hace mucho que perdí el contacto. Es nada, bien, bien. Hijo de puta. ¿Cuánto tiempo estuviste mandándole chicas al líder de la secta? ¡Hasta que murió! ¿Qué le hacían a las chicas ahí? No sé, yo las cuidaba bien ahí. No sé. ¿Dónde podemos encontrar a Caterina? Un celular. No tiene contraseña. Bien, papito, bien. Ok. Bancame un segundo ahí. ¿Para qué lo tengo acá? ¿Sabes qué? Yo me voy a divertir un rato. ¿Policía? No. Pero vine a ayudarte. No. No, si me escapo va a ser peor. No. No te preocupes. Nadie va a hacerte daño. Nunca más. Tengo miedo. Tengo mucho miedo. Tranquila. ¿Hace cuánto que estás acá? No sé, no me acuerdo. Thank you.
La verdad que el ministro me va a pegar un tiro cuando le vaya con todo esto. ¿Qué te va a pegar ese tipo? No tiene jerarquía moral. Lo que tiene que hacer es ponerse a investigar como corresponde, llegar al hueso de esto. Como corresponde. Vos tendrías que estar viviendo a 10.000 kilómetros de acá. Te dimos pasaporte, te dimos DNI, te dimos todo. ¿Quién va a hacer lo que estoy haciendo yo? ¿Eh? ¿Vos te pensás que este ministro se va a ensuciar las manos? Si no soy yo, no es nadie. Acá están metidos funcionarios, policías, hay un montón de gente en el medio. ¿Quién lo va a hacer, a ver? Ah, y a la psicóloga del equipo la voy a destruir. ¿Qué tiene que ver? Eso no es justo. A ver, empezó por un tema de la secta. Y ahora viene con... Gracias a ella descubrimos el tema de la trata de mujeres. ¿Y se justifica haber involucrado a un ex miembro arrepentido de esta secta sin judicializarlo? A ver, ¿vos me estás hablando a mí de justicia? Yo hace 25 años era un sacerdote recién recibido. Me metí en esto para perseguir a los de las sectas. Terminé haciendo cualquier cosa. Cualquier cosa, ¿eh? ¿Y sabes qué pasa igual? Por tu culpa, que venís defendiendo hace 5 días a esta chica, vamos a tener todos procesados. Yo no vengo defendiendo a nadie. Esta es la única forma que tengo de hacer las cosas. No. Sí. ¿Vos te pensás que esto es una joda? No, no es una joda. Y todo por el tema de los mecanismos tuyos y de buscarle la vuelta. No hay otra forma. Agarrá, llamalo al ministro y hacemos una reunión y hablamos. Yo no tengo miedo, ¿eh? Hamza, vos tenías que estar acá el 20 de enero. Te habían citado. Le va a estar llegando una orden judicial. Hola. ¿Se puede? Sí. ¿Qué estás leyendo? No es importante. ¿Qué pasó con Willy? Esa tarde escuché un montón de disparos. Es verdad. Escuchaste un montón de disparos. Pero Willy se escapó. No quiere que lo agarre la justicia. Esto es serio. Anoche soñé con él. Lo extraño. Sí, no me mires así, no estoy loca. Es como que por un lado tengo un odio, pero por el otro lado siento amor. ¿Amor? O sea, ¿a vos te parece que lo que hizo él de ponerte cadena y obligarte a hacer las cosas es amor? Yo creo que él me quería igual. A su manera, brutal, sí, lo entiendo, pero me quería. Él me domesticó. Yo no era nadie, Lasarte. Él me sacó de las calles. Me dio un lugar. El daño me lo hizo la gente de la secta. Complacer a esa gente fue lo que me enfermó. Hola, Lasarte. ¿Está tranquila mi funcionaria favorita? ¿Cómo te va? Voy con el perfil. Esa mujer se llama Erika Yurka. Es de 1986. Según una documentación de la asistencia social, estuvo en un instituto de menores desde los 13 a los 18. La madre era una gitana romaní que había huido del seno de una familia gitana. Y no conoció al padre. Durante una parte de su vida se dedicó a las artes adivinatorias y tuvo un consultorio en el conurbano. A los 24 años vendió todo y donó el dinero a la secta del patriarca. Formando parte de los fieles, comenzó a predicar en las calles sobre su credo. Acuchilló a varias personas en la iglesia pentecostal. También atacó a otros pacientes en el hospital donde estuvo internada y quiso estrangular a un asistente social. ¿A qué viniste? ¿A hablar por teléfono? A ver cómo estabas. ¿Y nada más?
No quería saber que... que estuviera bien. Ese Guillermo los condujo un gran amigo mío, el samurái. Así le decían a Gerardo. Es el hombre que me sacó de la noche y me metió en la secta. A él también lo mataron. Qué raro que no tenés mucha información de él. Decirle a tu amiguita que se calme y que baje los brazos. Tranquila, tranquila. Eso, muy bien. Primer plomo para vos, ¿ok? Tranquila. Escuchame una cosa. Quiero saber dónde está Caterina. Esto es un allanamiento ilegal. ¿Ilegal? ¿Por esa demente este allanamiento? ¿Ilegal? La secta de sangreros está prohibida. Esto es mi culto. Esto es mi estilo de vida. Escuchame, pedazo de hijo de puta, ¿qué te pensás? Que no me doy cuenta que todos los movimientos que estás haciendo, todo el ritual ese, es de sangreros, es de los de Rafaitas. Y vos, pedazo de puta descarriada, ¿no te das cuenta que este boludo te está cagando? ¿Qué te metes, idiota? Quiero saber dónde está Caterina. Calmate. Esta es nuestra religión. Esta es nuestro estilo de vida. Esto, si tenemos que morir por nuestro Dios, vamos a morir por nuestro Dios. ¡Oh! ¡Ah! Hamza, vení, Hamza, conmigo, Hamza. ¿Querés un pedazo de mí? Obvio. ¡Vamos! ¿Y ahora? ¡Vas a morir! Acaba de llamarme tu ministra querida. Obviamente no le conté sobre tu última incursión. Mucho menos de que estamos como cuando recién empezamos. ¿Le dijiste que se van acumulando los cadáveres? Eso no debería preocuparte. Son asesinos, las artes. Mejor muertos que presos. Más barato para el Estado. Mucha gente opina como vos. ¿Sabes por qué hablan así? ¿Sabes por qué decís eso? Porque no sos vos la que tiene que ir a ponerle un plomo en la cabeza a cada uno. Pensás que en tu juventud fuiste sacerdote. Pensé que iba a venir Hansa con vos. No es mi amiguito, ¿eh? Él está cuando yo lo necesito. No sé. Por lo menos, por ahora está cooperando. ¿Coopera?
Y sí, eso significa que cada guerrero utiliza su mejor arma para atacar. No te quieras hacer olivo. ¿Te pensás que a mí un arma de fuego me intimida? Estás equivocado. El patriarca odiaba festejar sus cumpleaños. No sos bienvenido. No vine por ese hijo de puta. Sabía que alguno de sus perritos iba a venir por acá hoy. Acá te lo paso. Katrina. Qué raro que no estás revolcándote acá en la tumba de Andros. ¿Sabías que hay gente que está buscándote para meterte un plomo en la cabeza? Sos muy soberbia, hija de puta. Entonces, alguien sin pasado puede ser dominado por un ser superior. Son direcciones. Oh, te veo mejor, ¿eh? Bien. La pendeja de Steffi dijo lo mismo. La pendeja de Steffi. A ver, Steffi tiene muy buen puesto. Trabaja muy bien. Yo estuve acá. Sí. Este fue uno de los lugares que me llevaron con la secta. No estoy tan mal de la cabeza, a pesar de todo. ¿Sabías? Vanessa, ¿quién te dijo que estabas mal de la cabeza? ¿Recordás el otro día que nos vimos? Que te dije que, no sé, que
no me había afectado en nada lo del encierro. Sí. Bueno, no es así. La verdad es que me afectó hoy mucho. El tiempo que estuve con esa secta me dañó. ¿Qué dice ella? Me prostituían para satisfacer a toda la gente que iba a la secta. Armaban rondas donde me violaban de a 10, 15 personas. Me quemaban los genitales. Todo supuestamente era para atraer a más hombres y mujeres al rebaño, por una buena causa. Esta mina, Caterina, no me la voy a olvidar nunca más. Fue la primera vez que me quemaron con una plancha. Bueno, no. Ok. No me tengas lástima. Sabes, vos no me conoces mucho a mí. Pero yo no tengo educación. No conocí a mis papás. Willy me levantó de la calle. Esa soy yo. Esa es la verdadera Vanessa. Todo esto me lo merezco. Todo esto fue mi culpa. No es tu culpa. Para nada. Para nada. ¿Por qué sos bueno conmigo? Te juro que no lo entiendo. Porque es lo que corresponde. Vanessa me contó cosas de vos. ¿Sabías? A ver, ¿qué es lo que te contó de mí? Que fuiste un adicto. O que sos un adicto. ¿Sabes qué, Lazarte? Al final vos y yo no somos tan diferentes. Bueno. Está bien, me voy. Hoy me voy. Pon el foco en ella. Caterina es la peor de todas. Dejen de pincharme. Están pinchando las piernas. Me adormecen las piernas. No puedo moverlas. No puedo moverlas más. No te preocupes. Necesitamos de tu brillo espiritual, de tu arte interno. Mostrarnos las psicografías. Ya les expliqué que yo quemé todo ese material fraudulento. Lo hice porque tenía un mal momento económico mío. No hay ningún poder. Ningún poder esotérico en mi persona. No sé qué busca. ¿Qué sabes del patriarca? ¿Rosa te contó algo? Lo que salió en la tele y en los diarios. Ah, entonces no sabes absolutamente nada. Yo lo único que sé es que me quiero ir. Hoy me topé con una persona irreverente como vos, pero totalmente descartable. Pero tu caso es muy diferente, así que lo vamos a solucionar de otra forma. Nuestra misión, la de mis hermanos, es la de reconquistar el corazón de nuestro Señor Dios en todo aquel espíritu corrompido por el ateísmo y la marginalidad. Todos nuestros pecados serán perdonados si logramos erradicar lo impío de la superficie de la tierra. He tenido una epifanía con su trabajo. Usted acertó con muchos sucesos en sus predicciones. Y en un momento de oración, nuestro Señor nos ha dicho que podía trabajar con nosotros. Yo soy la sierva del patriarca y él me ha dado un don inaudito, el del poder manejar su potencial. Ahora usted me pertenece. Thank you.
Valentina, lo que te diga el secretario, me avisás, ¿sí? Pero en el momento, no esperes. Porque si yo no lo puedo llamar. Va. No, no lo puedo llamar porque va a empezar a pensar cosas. Pero avísame, Valentina, por favor, ¿eh? Chao. Esto va a explotar mal, ¿no? ¿Te cabe alguna duda? Estoy blindándome con algunos funcionarios, pero... estamos a viernes. El lunes va a ser dominio público. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Crees que llamemos a la ambulancia? No, está bien. Yo lo puedo manejar. Es normal. Vos crees que tengo todo bajo control, ¿no? Nadie tiene todo bajo control. La vida es caos. ¿Te parezco valiente? No entiendo tu pregunta. ¿Qué tenés? ¿Un problema de autoestima? A vos y a mí nos unió exactamente el mismo fuego. Si hablas de fuego, está correcto. Los dos vamos a terminar en el mismo fuego, en la misma hoguera. No, no. No queremos ver a estos tipos dando vueltas por ahí. No, no. Vos los querrás fuera de las calles. Yo los quiero eliminados. Yo también. Pero soy una funcionaria pública. No puedo decir esas cosas. No. Yo quiero quitarles la vida. Personalmente. A uno por uno. No somos iguales. No. Y eso es lo que hizo que yo me fijara en vos cuando te trajeron al equipo. Y aunque no me creas, yo llegué a Marte, pese a todo. Podría haber funcionado. No te mereces que te arrastre alguien con el corazón muerto. Podría haber funcionado. ¿Qué pasa, Rubén? ¿Te parece poco la retribución de los siervos del patriarca? No tenía idea. ¿Es poca plata? ¿Qué pensaste, que éramos mezquinos? ¿Que no somos agradecidos? No, no, sé que ustedes matan gente en nombre de Dios. Digo, es lo que la gente dice. Lo nuevo da miedo. Cuando yo era una nena, una vidente me dijo que podía ser la elegida, que en algún momento iba a recibir una señal. Esto que ves acá, lo tengo hace 20 años, marcado en mi piel. Es un estigma. Dame tu mano. Es increíble. Es hora de darnos tu sortilegio. ¿Qué es lo que querés? ¿De mí? Quiero que pintes, que dibujes,
Que nos digas todo lo que ves. Que nos des una señal. Está bien, pero puede fallar. Sucede que mis psicografías me pueden decir una cosa y yo interpretar otras. ¿Sabes qué? ¿Vamos a guardar esto por unas semanas? No, pará. ¿Hasta cuándo me quedo yo acá? ¿No? ¿Cómo que te llevas mi recompensa? Ya está, ya sos el elegido. No te vas a quedar con nosotros y nos vas a dar todas las señales. ¿Y si no puedo ver el dibujo? No importa. Ahora te quedas con nosotros. Tengo que tener mucha fe, entonces. Exactamente. Demasiada. Sí. Bueno, es hora de que me digas lo que queremos saber. ¿Quiénes están detrás de esta secta? Los nombres, los cargos. Todo quiero saber. Todo. No conozco a nadie. Ya te dije todo lo que sabía. O sea, que hay varios equipos investigándonos. Yo esperaba más cooperación. Porque en unas horas tenemos un ritual muy importante para nuestra secta. Y a mí me encantaría llevar tu sangre para ofrendar. Pero creo que cambié de planes. Quiero ver cómo muere un funcionario de gobierno. Doctora. ¿Qué haces acá? Tienes un minuto para salir de mi casa. El mundo es mi casa. Te vale que no me hagas nada. Bueno, veo que vamos a poder conversar tranquilas ahora, sabiendo quién es la funcionaria que está a cargo de toda esta organización en contra de mi secta. Ustedes están todos locos. Son una manga de psicópatas. Como si los políticos y el Estado no fueran maniáticos, ¿no? Si ustedes se entregan, yo podría hablar para reducir la pena. No me interesa. ¿Entonces qué querés? ¿Querés dinero? Yo no vine hasta acá para buscar dinero. No me voy a ensuciar las manos con tus billetes sucios. No necesito dinero. Ya tengo suficiente. Ya tengo suficiente dinero. ¿Qué querés? ¿A qué viniste? Dios me trajo hasta acá y me eligió para que vos me digas toda esta organización en contra de la secta. Decime quiénes son los que están en la lista. Pero yo no lo conozco a todos. No te hagas la tonta. Decime quiénes son. ¿Dónde están? ¿En serio? Pero no creas que vas a salir libre de todo esto. Vos y tu gente van a caer. ¿Lo viste el estúpido de Hansen dando vueltas por ahí? Porque sé que estuvieron juntos.
¿De qué hablas? ¿No te dijo nada? El estúpido todavía está llorando por mí. No le da la cabeza. Es un pobrecito, es un pobre tipo, ¿sabes? Y te voy a decir otra cosa. Lo que él no sabe es que Dios iluminó mi corazón y mi cerebro. Y yo ya no soy más la misma de antes. Ahora voy a dar el gran paso. Muchos mensajes te mandé y te llamé. No sé para qué te metes en esta investigación si no te interesa. Sí que me interesa. ¿Quién dijo que no? Mirá, hay cosas que no quiero que vuelvan a pasar. Y eso me está pasando. El otro día cuando fuimos a esa mierda Willy, la que secuestraba a las pibas, yo lo disfruté. No quiero volver a pensar así, no quiero ser ese de nuevo. Yo también disfruto de eso. Pero ¿sabes qué pienso? Pienso que ellos son los malos. Y listo. No se puede estar de los dos bandos, ¿sabes? Sí. Es blanco o negro. Vas a tener que estar de un bando. Ahora vas a tener que comprometerte otra vez. ¿Por qué? Porque mataron a este. ¿Qué querés hacer? Vos sabés que dentro de un mes y medio se conmemora el Día del Patriarca. Y sabes muy bien dónde se hace. El día de la sangre de los refaitas. Sí. Es el día que Caterina junta toda la lacra. Van a estar todos ahí. ¿Pero vos te pensás que ella no va a saber que nosotros vamos a ir? No me interesa. Pero vos sabés bien que... no tenés que tenerle miedo a la muerte. Mientras yo me los pueda traer conmigo, no me interesa. Qué plazo. Y bueno, ¿querías que esté de un bando? Yo estoy. Pero sabes bien que no vamos a volver. Espléndido para mí, porque mientras que muchos de mi generación no sirven para nada, yo hoy tengo una tarea notable. No, vos sos igual que ellos. Deja de hacer estas pelotudeces. Shh. Yo que vos, cierro la boca. A ver, pibe, en vez de estar estudiando, en vez de estar trabajando, estás con estos enfermitos de mierda. Dale, déjame ir. No puedo.
¿Qué es esto? ¿Qué hace este tipo acá? Es nuestra sangre. ¿Pero no lo íbamos a utilizar para otra cosa? Sí, pero me arrepentí. Las cosas no son así, Erika. Ella es la primera sierva. Su voluntad. Vos no deberías estar cuestionándola. Somos una hermandad, ¿sabes? Todos confían. Vos también tenés que confiar en mí. Pero yo sé defenderme solita, ¿eh? No te desubiques. No, no, perdón. Sangre, perdóname, sangre. Perdón. No pude ver el dibujo, ¿no? Mi mente no pudo ver nada, no pudo ver nada. No había el dibujo, mi mente. No, no pude ver ninguna ilustración. Perdón, sangre. Todavía no terminé con vos. Pero quiero ocuparme de esta gran desilusión. Nadie quiere lastimarte, sin un porqué. Pero a veces una herida es una bendición. No todo lo que creemos que es bueno realmente lo es. Nosotros creímos en vos para esto, pero la utilidad de tu corazón nunca decepciona a nuestro padre. Necesitamos de tu sangre. ¡Andá y la concha de tu madre! ¿Solito? Cada día más enferma, vos loca de mierda. Lo sé. Pero bueno, el patriarca tiene estos planes para vos. Patriarca ni patriarca. No existe una mierda todo eso. ¿Qué carajo es esto? Lo único que existe es un grupo de hijos de mil putas como ustedes. Enfermos de mierda. Por los viejos tiempos, Hamza. Decime una cosa, ¿vos llamaste a la policía? Se nota que no me conoces. Sí que te conozco. Definitivamente hoy es un día muy especial. ¿Por qué no te unís a mí? Yo te bautizo. Yo te perdono y volvemos a empezar. ¿Te das cuenta que todo esto es un invento de Andros que ya lleva 20 años? Que lo único que fuiste fue una puta. Una chupapija, eso es lo que fuiste. ¿Y quién te sacó de tus peleas clandestinas cuando estabas tirado en el piso con toda esa oscuridad que tenías? ¿Te acordás? Habla, decime, ¿quién te salvó? Estúpido, ¿por qué no hablas ahora? ¿Quién te rescató? ¿Quién te hizo hombre? Decime. Yo te hice hombre, ¿sabes? Sos un mal agradecido. Amigo, eso es una puta, eso es lo único que sos. ¡Oh! Erika. Pará, ¿qué haces? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Me gustan los arrastrados, ¿sabes? Oh.
mataste a Andros. No me puedo morir así. Necesito tu perdón, necesito algo. Fui una mierda toda mi vida. No me puedo morir así. Necesito redimirme.